Nos encontramos en Salfaterama, estreno para Expediente S, película japonesa del año 2008, llamado El clon regresa a casa, del director Kanji Nakajima, el mismo de Hako y Fe del año 94. Amigos míos, esta película es importante. Cuando la vi, no pude menos que reconocer que estaba ante una obra maestra y un verdadero ensayo espiritual sobre el yo. Muchas preguntas, mucha literatura habla acerca de qué somos nosotros. Pero esta película va mucho más allá, porque la pregunta, la incógnita, el cuestionamiento que plantea es: ¿quiénes somos en realidad? Tenemos a este par de hermanos gemelos que ya en sí son un misterio para la ciencia. Dos seres humanos salidos de un óvulo que se ha partido en dos, crea dos personas genéticamente iguales, pero a veces con gustos diferentes. ¿Son la misma persona duplicada o son dos personas completamente diferentes criados bajo el mismo techo? La ciencia aún no se pone de acuerdo, pero la pregunta que hace esta película es: ¿y qué es de un clon? Si un clon es como un gemelo tuyo, porque genéticamente es lo mismo, espiritualmente es la misma persona, o es otro, o es alguien que solo lleva tus recuerdos, pero que tiene otras vocaciones, otras inclinaciones, y que incluso podría preferir cosas que tú no. Pues bien, esta película del año 2008, llamado El regreso a casa del clon, habla precisamente acerca de este par de gemelos, amigos, hasta decir basta, hasta que un día uno de ellos muere a causa de un accidente. Ojo que la película va a tornarse en un grado de complejidad excelsa. Uno de los hermanos muere, y no es el que se está ahogando, muere él, aquel que lo fue a rescatar. Atención con esa herida en la mano, pues el que alcanzó a sobrevivir, el que se está ahogando primero, va a tener siempre en su mente el recuerdo de su hermano, con el que no pudo crecer junto. Pero cuando el tiempo pasó, él decidió ser un astronauta, olvidarse de todo esto y abandonar la Tierra, siempre con la herida de un hermano que trató de rescatarlo, pero que murió en su lugar. En su lugar, fíjense. Este hombre sigue viviendo por los dos, por él y por su hermano muerto. Todo me invitó. Y todo lo que vimos era un sueño de recuerdo. Todo pasó en realidad antes de esta misión espacial. Más complejo aún, este hermano gemelo, el sobreviviente, producto de un accidente en plena órbita a la Tierra, muere. Y por una disposición legal, él había permitido que si en caso de que él muriese en el espacio, pudiese ser clonado para poder vivir aún junto a su familia, junto a su esposa e hijo. Comienzan a clonarlo, vuelven a reconstituir al hombre con los mismos recuerdos antes de partir al espacio, para ocupar el lugar que tuvo el humano anterior junto a su esposa e hijo. He ahí el clon. Es la misma persona. Esa persona es también hermano de su hermano gemelo que murió por tratar de rescatarlo. Fíjate que la película da una respuesta. Mira, y en un sueño se encuentra con su propio original y le hace un funeral muy personal. Atención, escúchame bien, esto es un regalo de la literatura védica que he leído durante mi adolescencia. Una vez un sabio le preguntó a uno de sus alumnos: si yo de una vela, de la llama de una vela, saco otra llama, ¿esa otra llama es la misma o es otra? La respuesta correcta es: es la misma y es otra.
Es la misma porque tuvo su mismo origen, pero es otra, escúchenme bien, porque las personas nunca son la misma, jamás, de un segundo a otro. Simplemente nos recordamos y tratamos de detener como una fotografía el tiempo. Pero todos somos diferentes y todos somos manifestación al mismo tiempo de la misma cosa. Un clon, un segundo clon que ya no tiene la marca de herida en la mano y que cuya esposa ya no lo reconoce, porque claro, la copia de la copia de la copia terminó dando una persona completamente diferente. Y este segundo clon se encuentra con el clon, el cadáver del original y el cadáver de su hermano que trató de salvarlo. Entre todos ellos hará la más que necesaria pila funeraria mental, y este hombre habrá descubierto en su entrada al Nirvana que es diferente, pero que al mismo tiempo es el mismo. Porque eso se trata la vida, amigos míos. Tú y yo somos en un sueño diferente, pero en la realidad somos la misma cosa. Salfaterama para hoy, el regreso a casa del clon.